Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí a Sor María. A ver, espérenme. Creo que es Sor María Regina. Sí, Sor María Regina de la obra de teatro Sorpresa. Este mide 25 centímetros la muñeca. Espero que les guste. Vean el detalle, esta la hice de una manera diferente en cuestión al armado de la muñeca. Los zapatitos también son este por separado, vean, se quitan y se ponen. Entonces, espero que les guste que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Tú puedes cambiar el color del hábito dependiendo de la congregación que vayas a hacer. Es que hay muchísimas congregaciones y muchos colores en los hábitos. Entonces, eso sí, te lo dejo a tu libre albedrío y espero que si no estás suscrito, te animes a suscribirte, que le des clic a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo tutorial. A continuación, voy a dar la lista de materiales. Ok, vamos a comenzar tejiendo a Sor María Regina de la obra de teatro sorpresas. Este, eh, lo puedes usar el tutorial como para realizar una religiosa o, o monja. Este, voy a hacerla con hábito en color negro, pero los hábitos pueden variar dependiendo a la orden en que pertenecen. Entonces, este a la congregación más que nada. Entonces, yo te doy una idea: el cuerpo base y todo eso para que tú las hagas y ya tú cambias colores dependiendo al hábito que necesites. Este en esta ocasión, este, tengo poquito angorita en color negro, que voy a tratar de utilizar lo más que se pueda. Pero voy a completarlo con estambre y laza en color negro porque este no he encontrado el color negro en hilaza, creo que hay escasez ahorita y entonces no encuentro y este es un pedido. Entonces, voy a ver qué tal me sale con el hilaza el hábito y voy a tratar de hacer el cuerpo con este con este con la hilaza para que quede uniforme el estambre en color en angorita negro voy a necesitar este color gris tengo este o tengo otro gris matizado que creo que es el que mejor voy a usar para hacer las medias de la muñequita y los zapatos van en color negro también este la cabeza manos van a ir en color Carne, el, la vestimenta toda es negra con blanco. El blanco lo voy a usar para usar el, este, el velo, que es lo, lo que cubre la cabeza, y el otro velo que lleva encima va a ser en color negro. El, el escapulario, que es el, la parte de que lleva el rectángulo que lleva atravesando todo el cuerpo, también va a ser en color negro. Este y el blanco nada más va a ser para la cobertura de la cabeza. Este el carne ya lo dijimos el, el color carne. Voy a usar unos lentes del número uno. Vean, tengo en otro tono creo que tengo no. Es que compré en dorado pero son pequeños entonces no me sirven. Pero si tú los tienes en tono dorado, pues también te quedarían muy bien. Yo tengo nada más en color negro. Vamos a ocupar también dos botones de 1.5 centímetros de diámetro. Voy a ocupar un gancho del número 3. Vamos a ocupar relleno. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Creo que ya, creo que es todo. Este, no sé si le voy a poner un crucifijo o algo. Creo que no lleva. La chica en, el, en la obra de teatro creo que no lleva crucifijo. Entonces creo que no. Pero creo que es todo. ¿Ok? Este, vamos a comenzar tejiendo los brazos. Ok, miren, aquí ya quedó el bracito. Y vamos a comenzar tejiendo con el estambre color carne. Dejen, dejen guardar los botones porque se me van a perder y otra vez. Ok, voy a tejer dos cadenas y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y cierro con un punto deslizado en la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto son seis aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos ok cierro la vuelta con un punto deslizado de la vuelta 3 a las 6 vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto 12 puntos bajos en cada vuelta cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena si lo tejes en espiral no te va a salir ya corres tú el riesgo de tejerlo así porque la verdad no te va a salir mal no van a coincidir ni el cambio de color ni nada y se va a ver mal entonces lo dejo a tu libre albedrío pero ya te estoy advirtiendo que no te no te sirven mis patrones para tejerlos en espiral entonces tejo de la vuelta 3 a las 6 punto por punto lo tejo y regreso sale Ok, antes de terminar la vuelta 6, vamos a hacer esto. Cortamos y tomo el estambre negro. Y cerramos, doblamos la punta del estambre. Cerramos la vuelta, jalo el color carne y hago un amarre con el color negro. Okay. Así voy a rellenar, espérenme, relleno la manita, así y luego en la vuelta siete vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución. La disminución la vamos a hacer así. Disminuyo y jalo otra vez. ¿Para qué hago eso? Para que quede parejito el color. Miren, hacemos la disminución, pero hago otro punto más. Y eso va a hacer que todo el color quede parejito. Lo hago tres veces y nos da un total de nueve puntos bajos. Ya va la última. Y cerramos con un punto deslizado, ok. De la vuelta 8 a la 16, vamos a tejer punto por punto, son nueve puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado, ok. Lo tejo y regreso, ok. Miren, ya rematé tejiendo la vuelta 16, rematamos entonces. Ya tengo los dos bracitos. Vamos a seguir con la piernita, ok. Y entonces si sí cambié a tono matizado, porque está más oscurito del tono gris que había escogido. Y si tienes este gris más oscuro, se verá más bonita. Y entonces, vamos a hacer esto. Me van a decir, ¿por qué no compraste? Es que cuando yo compro los estambres, no siempre hay los tonos que yo necesito. Entonces, cada vez que sale un tono nuevo o un tono que yo creo que voy a ocupar, voy comprando los paquetes. Y así me ahorro el de que el día que los necesite, pues no los encuentre. Y ahorita no hay tono negro ni gris. Entonces, pues tengo que empezar con lo que tengo. Miren, para la piernita vamos a hacer dos cadenas y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cierro la vuelta con un punto deslizado en la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto, son seis aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos, lo tejo y regreso. Ok en la vuelta 3, hago una cadena, un punto bajo, un aumento, seis veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Sale dos puntos bajos. Un aumento, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, en la vuelta 6. Y 7 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Lo tejemos y regresamos. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Algo que se me olvidó importante es que la primera piernita se remata, la segunda pierna no se remata. ¿Ok? Entonces. En la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 6 disminuciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 puntos bajos. Me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cerramos con un punto deslizado. ¿Ok? Ay, ay, espérame, espérame. A ver, espérame. Ahí está. Y cerramos con un punto deslizado. Ah, ahí ahí está, ok en la vuelta nueve vamos a hacer una cadena, cuatro puntos bajos, una disminución, tres, cuatro y la disminución tres veces y nos da un total de quince puntos bajos. Lo tejo, relleno y regreso. Cuando termine, lo, lo cierro con un punto deslizado. Ok. En la vuelta 10. En la vuelta 10 a la 18, vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena, tejo punto por punto, 15 puntos bajos, y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Ok. Lo tejo y regreso. La primera, si es tu primer piernita, la rematas. La segunda no, no la rematemos porque vamos a unir la pierna. Entonces, de la 10 a la 18, tejo punto por punto, remato y hago la otra piernita. Ok, miren, ya tengo las dos piernitas y vamos a hacer esto. En la vuelta 19 vamos a unir las dos piernas. Seguimos con el mismo tono de color. En la vuelta 19 tejo una cadena, 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 tejo tres cadenas y coloco la, misma, la otra piernita para centrarla Allí. y hago 15 puntos bajos 1 2 3 4

Tres puntos bajos sobre las tres cadenas: uno, dos, tres, y tejo, ahí está, cinco puntos bajos en la primera pierna, dos, tres, espérame. Cuatro. Espérenme que creo que me brinqué uno. Sí, de hecho ya lo vi. <laughs> y lo sentí luego, luego. ¿Ok? Entonces. Va uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Sí, ya decía yo. Y cierro con un punto deslizado. Esa es, la, esa es la experiencia, ¿eh? Por eso sé cuando me falta uno. ¿Ok? Ok. En la vuelta 20 vamos a hacer casi lo mismo. Hacemos una cadena, 10 puntos bajos: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y diez. Y en las tres cadenas flotantes hacer tres puntos bajos. 3. Luego tejo 15 puntos bajos en la segunda pierna. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 y 15. Y tejo tres puntos bajos, 1 2 3 que quedan en la parte de medio. Y luego tejo cinco puntos bajos, 1 2, 3, 4 y 5. Y cierro con un punto de deslizado. ¿Ok? Ok. En la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. Espérenme. Tengo que marcar porque... Yo me pierdo. Vuelta 21 y 22, punto por punto. Son 36 puntos bajos. Los tejo y regreso. Sale. Sigo con el mismo color de estambre. Ok. En la vuelta 23 vamos a tejer una cadena. Cuatro puntos bajos, una disminución 3, 4 y la disminución 6 veces. Vas a hacer seis veces esto. Cuatro puntos bajos, una disminución. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 24. Vamos a tejer punto por punto. Ah, pero espérenme. Sí, en esta. Lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos y regreso. Eh, subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Sale? Recuerden que si tejen en espiral no va a salir igual. De hecho, se va a recorrer todos los colores y se ve un poco mal. Entonces, este, yo no tejo en espiral. Este, ahora sí que lo dejo a tu libre albedrío, pero tendrás que modificar mis patrones para que te salgan bien y que te salga los cambios de color te quedan muy, muy bien. O sea, no se nota cuando no hay cambio de color. Pero cuando hay cambio de color, ahí es donde sale que, que estás tejiendo en espiral. Entonces, lo tejo y regreso. Ok. Antes de cerrar la vuelta 24, vamos a hacer esto. Voy a cambiar de color a color negro. Okay, doblamos la punta y jalamos. <coughs> Ay, perdónenme, hacemos un amarre y en la vuelta 25 hago una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, son 30 puntos bajos, los tejo y regreso, pero tomamos la parte de atrás de la cadena. Ok, en la vuelta 26. Y, y 27 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Pero tomamos el punto completo. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 28 vamos a hacer una cadena, tres puntos bajos, una disminución. Seis veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Tres puntos bajos, una disminución seis veces y regresamos. Ok, de la vuelta 29 a la 31, vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. espérenme Ay, es que de veras que tejer en negro es tejer a ciegas. Vamos a tejer punto por punto son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta subimos con una cadena y cerramos con un punto deslizado. ¿Sale? Entonces nos lo tejemos y regresamos. Ya me había perdido de la 29 a la 31. Ok, en la vuelta 32 vamos a unir los brazos. Entonces comenzamos. Vuelta 32, una cadena, dos puntos bajos. Tomo un brazo y lo parto a la mitad, lo atravieso y hago uno, dos. 3 y 4. Lo unimos por 4 puntos bajos. Dejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomo el otro brazo, lo parto a la mitad y lo atravieso. Y hago 1, 2, 3 y 4. Y tejo 6 puntos bajos. Esperenme, que jale el, el relleno. Da 1. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Y ven, ahí la llevamos. En la vuelta 33 vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución. Seis veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos, lo tejo y regreso, ok en la vuelta 34 vamos a hacer una cadena, tres puntos bajos, dos, tres, una disminución. Un punto bajo. Dos disminuciones. Un punto bajo. Una disminución. Ay, es que les digo que estoy como a ciegas. A ver, espérenme, ahí está, <laughs> ay, luego tres puntos bajos, una disminución y me da un total de trece puntos bajos, ahí está. Ok, vayan rellenando conforme vamos tejiendo. dejen quito esto. En la vuelta 35, tejo una cadena, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5. Una disminución. Ahí está. Seis puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y un... Antes de cerrar con el punto deslizado, vamos a cambiar a color blanco. Okay. Cambiamos a color blanco. Ya les enseñé a cambiar los colores, entonces. Así. Okay. Y en la vuelta 36 voy a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso cambiando a color carne. Ok, en la vuelta 37 vamos a hacer en color carne una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos, ok, lo tejo y regreso, ok. En la vuelta 38 vamos a hacer esto: una cadena, un punto bajo, un aumento. 12 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 39. Vamos a tejer una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Seis veces y nos da un total de 42 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y un aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 40 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 4 5 6 y el aumento 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos lo tejo y regresamos 4 5 6 este esta vez voy a hacer algo muy diferente no vamos a terminar la cabeza ahorita y ahorita les explico el motivo por el cual no la voy a seguir tejiendo ahorita. Vamos a hacer la parte que se llama escapulario. Es un como mandil por decir algo o es como una, pues como un babero, no sé cómo se puede decir, que va aquí enfrente. Pero como si, si relleno la cabeza. Ya no va a entrar, entonces tengo una idea de cómo tejerlo para no tener tanta costura. O no sé, estoy pensándole porque digo lo hago por separado y lo coso, no que también podría ser. O no sé cómo lo vean ustedes. Y seguimos con la cabeza, déjenlo, analizo. Ahorita tejemos esta vuelta y regresamos, ok en la vuelta 41 a las 51 vamos a tejer punto por punto, ok lo tejo y regreso, pero voy a marcar para no perderme. Este estoy pensando todavía lo del escapulario porque creo que me va a costar muchísimo trabajo este, meterlo en la cabeza o coserlo aquí. Miren, entonces voy a dar esta indicación y vamos a detener tantito la cabeza para tejer el escapulario. ¿Ok? Entonces, tejemos de la vuelta 41 a la 51 y regresamos. Ok, para hacer la estola voy a utilizar el otro estambre, el, la hilaza. Hilaza color negro. Si tú tienes angorita, utiliza el, el mismo estilo de angorita. Y entonces voy a tejer 18 cadenas más una. A ver, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 más una. Y vamos a tejer a partir de la segunda cadena, punto por punto, son 18 puntos bajos, lo tejo y regreso punto por punto, ok. Ok, en la vuelta 2 giro el tejido, subo con una cadena y tejemos punto por punto de la vuelta 2. A la 20 vamos a tejer punto por punto, lo tejo y regreso. Sale, y ahorita les explico por qué tenemos, tenemos que hacerlo antes de seguir con la cabeza. Es que si no, no va a entrar. La verdad, no entra. Y entonces este necesito hacerlo así, ok. Porque encima lleva también un cuello blanco que es el de la de la del velo. Entonces lo tejo de la vuelta 2 a la 20 y regreso. Giro el tejido, subo con una cadena y otra vez. Ok, miren, yo llegué a la vuelta 20 y no, no llegué. Voy a tejer 10 vueltas más y regreso. Entonces va a ser de la vuelta 21 a la 30, punto por punto. Seguimos tejiendo y regreso. A ver si, si queda a la vuelta 30. Ok, miren, ya quedó. Ahora sí ya quedó. Entonces. Vamos a hacer esto. En la vuelta 31, dejo una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 8 cadenas, 4, 5, 6, 7, 8, y hago esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el noveno clavo y dejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Vean, por eso tenía... Tengo que meter la cabeza aquí. Entonces vacía y saben que estoy pensando que tengo que, que cortar el estambre, si sí, lo voy a tener que cortar, bueno, y tiene que entrar esto aquí, pero solamente así, y entonces en la vuelta 32 hago una cadena y dejo cinco puntos bajos: dos tres.

7, 8. Y tejo 5 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4 y 5. Y me da un total otra vez de 18 puntos bajos. Vean. Y entonces tejo de la vuelta 33 a la 62. Punto por punto, ok. Dejen marco y lo tejo, porque se supone que son treinta vueltas, incluida la vuelta treinta y dos. Ok, entonces lo tejo y regreso. Ok, miren, lo había tejido hasta la vuelta 62, pero me pasó una línea. Entonces es hasta la vuelta 61, porque si tejes la 62 se pasa. Miren, lo doblo a la mitad y entonces me pasaría una vuelta. Entonces lo dejo hasta la vuelta 61, cortamos. y ya, rematamos o sea, nada más desbaratarías una vuelta como yo porque sí, o sea, sí me me, este, me paso una línea y sí se nota mucho entonces, prefiero mejor dejarlo a la vuelta 61 y no a la 62 como lo había dicho o sea, matemáticamente sí sale de las cuentas, pero ya en, la, este, ya en la realidad, no, porque como en la parte de los hombros nosotros, este. Hacemos las cadenas para que entre la cabeza. Ahí es donde empieza el problema. Ok, una vez que ya terminamos, vamos, corté el hilo de la cabeza. Para poderlo meter, porque si no, no voy a poder meter la cabeza. No se preocupen, ese amarre queda escondido por dentro de la cabeza. Y miren, ya quedó. Ya la pasé. Porque si lleno la cabeza, no va a pasar. No, no va a pasar. Y de hecho, ¿saben qué vamos a hacer? De una vez voy a hacer el cuello del, del, del velo, porque no va a pasar. Entonces, ahora vamos a hacer el cuello de, del... ¿Y Saben para qué para que no se vea como amarrado acá atrás, como cosido. Entonces, vamos a hacer el cuello de una vez en tono blanco. Y al rato hacemos la faldita. No se preocupen, ok. Ok, para el color, para el cuello vamos a usar el estambre blanco. Y saben que me encantó el estambre de, de hilaza para tejer la ropita de los amigurumis. Les dejo el tip porque quedó delgadita, quedó bonita, no se ve tosca y vean. Y se ciñe al cuerpecito del muñeco. Entonces creo que de ahora en adelante voy a empezar a comprar más hilaza <laughs> para la ropa de los amigurumis. Este tipo de cosas te pasan cuando vas experimentando con otro tipo de estambres y ves que quedan perfectos. Entonces, poco a poco vamos a ir mejorando cosillas así. Y entonces, este, les voy pasando los tips. Miren, con el blanco yo sí voy a usar hilaza. Iba a usar también este hilaza, este angorita. Voy a usar estambre angorita. Tengo hilaza blanca, pero tengo un problema para cubrir toda la cabeza este creo que no queda entonces voy a usar este que tengo y vean vamos a tejer 28 cadenas 28 Ay espérame déjenme concentrar vamos a tejer 24 cadenas son 24 cadenas y las vamos a cerrar en círculo así con un punto deslizado Espérenme, ahí está. Y vean, subimos con una cadena y tejo. La primer vuelta la voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Así. Son 24 puntos bajos y cerramos con un punto deslizado. Les vuelvo a mencionar, si tejes en espiral, esta no te va a quedar porque tienes que cerrar y que quede bonito el círculo, o sea, la, la ruedita esta. Y si tú tejes en espiral, queda este, desplazada, o sea, no queda bien, pero lo digo otra vez, queda tu libre albedrío, ¿sale? Pero no queda, o sea, de veras, una disculpa. A mí no, no, o sea, no. Prefiero no engañarte y decirte, te va a quedar igual. No es cierto, no, no queda igual. Entonces, vean, estoy tejiendo punto por punto. Así. Y es que dije ahorita que ya voy a rellenar la cabeza. Dije, no, 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 te falta el cuello. Es que nunca lo había hecho así, pero creo que es el momento de hacerlo así. Y me van a decir, pues hubieras hecho esto antes de empezar la cabeza. No porque, miren, tengo, ya que hubiera hecho esto, tejer esta parte nos hubiera costado muchísimo trabajo. Entonces, yo lo que busco es que a ustedes les cueste lo menos trabajo posible al tejer el amigurumi porque si no nos va a costar o sea imagínate tienes que detener sostener esto y, y empezar a hacer la cabeza entonces es, es que hubiera sido igual o más difícil o sea hubiera sido más difícil para mí hubiera sido más difícil miren ya terminé la primera vuelta y cerré con un punto deslizado en la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo Tres puntos bajos, un aumento. Seis veces. No, ¿saben qué? Lo voy a cambiar. Dos puntos bajos, un aumento. Hasta donde te alcance. No cuenten, no necesitas contar. Son dos puntos bajos, un aumento. ¿Y por qué lo cambié? Porque estoy viendo que no, va a quedar como muy tubo, un tubo y no. Yo quiero que cubra los hombros y que no se vea apretado. Entonces hago dos puntos bajos, un aumento hasta donde te alcance y regresamos. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena. Y tejo tres puntos bajos, un aumento. Por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. No necesitan contar. Solamente con que cuentes bien, que son dos puntos bajos, un aumento, tres puntos bajos, un aumento y ya. ¿Ok? Entonces, esta vuelta tres, tres puntos bajos, un aumento. Lo tejemos y regresamos. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, tejo cuatro puntos bajos, un aumento. Por toda la vuelta. Lo tejemos y regresamos. Ok, miren, ya quedó. Entonces, vamos a rematar. Así esto lo escondo y me van a decir quedó muy aguadito no 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 porque acuérdense que nos falta la eh, lo, lo blanco que cubre y nos falta rellenar la cabeza entonces van a ver que va a quedar bien ustedes confíen entonces ay, yo me yo me hago las especulaciones y yo me contesto <laughs> igual ustedes ni siquiera me dicen eso <laughs> Qué onda conmigo, estoy alucinada. <laughs> Entonces, ¿ok? <mire. risa> Espérenme tantito. Ay, no es que soy, no o sé, sea, yo vuelo rapidísimo, o sea, ni siquiera es eso. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un amarre para seguir haciendo la cabeza. No se preocupen, no se nota. Hay maneras de esconder las cosillas, que no se vean así las, este, los nuditos y cosas así. Ok. Ahí está. Entonces, vamos a seguir con la cabeza. Ok. En la vuelta 52, ¿qué vamos a hacer? Tejo una cadena, seis puntos bajos. Espera, me deje pongo la regla porque siempre me pasa que me pierdo. Seis puntos bajos, una disminución, cinco, seis y la disminución. ¿Ok? Lo tejo. Miren, ya quedó el nudito aquí. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco y seis. Espérenme. Y vean, no se ve. ¿Ok? Trata de que quede en la parte de adentro tu nudito. Y vean, y no se ve. No se ve y entonces ya quedó en la parte de adentro. Entonces, tejemos 6 puntos bajos, una disminución 6 veces y me da un total de 42 puntos bajos. Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, en la vuelta 53. Vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5, una disminución, 6 veces. Y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 54. Ya empecé a rellenar la cabeza. Vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo. Y regreso cuatro y la disminución, ok, ok, ahorita introduje un palito para sostener la cabeza. Vean de aquí se ve aquí. Yo le pongo silicón para que no se salga ni nada. Y entonces es con palitos de banderilla, mido la distancia y corto y clavo. Este es para una persona, para una actriz, esta, esta muñequita. Entonces, si es para niño, no te lo recomiendo. No le pongas eso. Ponle este una barrita de silicón duro para que te sostenga la cabecita. ¿Ok? Entonces. Una vez hecho eso, vamos a hacer la vuelta 55. Una cadena, tres puntos bajos, una disminución. Uno, dos, tres y la disminución. Seis veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Sigan rellenando para que quede durita la cabeza. ¿Ok? Ok, en la vuelta 56 vamos a tejer una cadena, dos puntos bajos, una disminución. Seis veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 57 hago una cadena, un punto bajo, una disminución. Seis veces y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 58 vamos a tejer seis disminuciones. Una cadena y tejo seis disminuciones remato dejando estambre para cerrar el circulito y regresamos ok así lo tejo y regreso ok miren ya hice un zapatito vamos a hacer el zapatito este hay un detalle que como es hilaza este, es, ocupa, no, no ocupa, este, queda más pequeño. Si tú vas a tejerlo con angorita, ahorita te explico cómo hacerlo, uh -huh. porque con angorita sí llega al tamaño que necesitamos, pero con hilaza, como es un poco más delgada, no, no cubre el tamaño. Ok, vamos a tejer dos cadenas y en la segunda cadena voy a tejer seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. ¿Ok? Lo tejo y me da un total de 12 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Seis veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer. Ah, no, 4, 4. Vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Seis veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos, lo tejo y regreso. Esta es la vuelta 4, ok. Ok, en la vuelta 5, vamos a hacer una cadena 3 puntos bajos, un aumento, seis veces y nos da un total de 30 puntos bajos, lo tejo. Y regreso, ¿sale? Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, aquí es la diferencia. Si lo estás tejiendo con angorita, nada más tejes la vuelta 7 y 8 punto por punto y tomamos el punto completo pero si estás tejiendo con hilaza tienes que agregar una vuelta más ok entonces yo tejo con hilaza entonces tejo de la vuelta 7 a la 9 punto por punto si tú tejes con este angorita es de la vuelta 7 y 8, punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la última vuelta de ambos casos, o sea, si es con angorita, estambre angorita, es la vuelta 9. Pero si es con hilaza, es la vuelta 10. Vamos a tejer una cadena.

Vamos a cortar y rematamos. Entonces ya quedó el zapatito. Esto ya saben, clavamos primero la aguja y luego pasamos así. ¿Ok? Y ya quedó. Ok, miren, ya quedaron los zapatitos. Y entonces, ahora vamos a hacer la falda. Para eso voy a levantar lo que es el escapulario. Y vamos a hacer esto. Hago una cadena sin soltar las puntas, jalo. Y me da una orejita así. Con las piernas y boca abajo. Vamos a tomar la mitad de la cadera en las, en las cadenas flotantes que dejé. Y voy a tejer en la vuelta 1 una cadena y ahí mismo empiezo a tejer. Y hago un punto bajo en cada cadena flotante. ¿Ok? Lo tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena. Cerré con un punto deslizado la vuelta. Subo con una cadena y tejo dos puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Dos puntos bajos, un aumento. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. ¿Ok? En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo tres puntos bajos, un aumento. Por toda la vuelta. La terminamos y cerramos con un punto deslizado. ¿Ok? Tres puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. De la vuelta 4 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Ok. Lo tejo y regreso. Subimos con una cadena y cerramos con un punto deslizado cada vuelta. Ok. No estoy contando. No necesitas contar. Entonces, lo tejo y regreso. Sale. Punto por punto. Así. Ok, miren, ya quedó. Ay, me encantó. La verdad me está gustando. Miren. Entonces. Vamos a hacer este, la, no es cofia, es parte del velo y vamos a tejerlo en color blanco. A ver. Y entonces, vamos a comenzar tejiendo dos cadenas y en la segunda cadena tejo. 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 y cierro la vuelta con un punto deslizado Jalo en la vuelta 2 hago una cadena y hago un aumento seis veces. Y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. Seis veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Sale un punto bajo, un aumento. Ok, en la vuelta 4. Vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento, seis veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5. Vamos a tejer una cadena, tres puntos bajos, un aumento, seis veces. Y me va a dar un total de 30 puntos bajos, lo tejo y regreso, ok. En la vuelta 6, vamos a hacer una cadena, cuatro puntos bajos, un aumento, seis veces, y nos da un total de 36 puntos bajos, lo tejo y regreso, ok. Ok, en la vuelta 2, 4, 6, 7. Vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a tejer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. Seis veces. Y nos da un total de 48 puntos bajos. Ya voy en el aumento lo tejo y regreso 6 puntos bajos, un aumento, seis veces ya voy dos aumentos, ok. Una disculpa que se grabó mal, y entonces lo tengo que volver a grabar en la vuelta. 9 vamos a tejer.

Y vamos a tejer de la vuelta 10 a la 25 punto por punto. Entonces, giramos el tejido, subo con una cadena y tejo otra vez 30 puntos bajos. Ok. Lo tejo. Y regreso entonces son 30 puntos bajos en cada vuelta de la vuelta 10 bueno de la 9 cuenta pero de la 9 a la 22 lo tejo y regreso ok miren voy en la vuelta 22 si sí necesito terminar la vuelta 23 a, a la 25 entonces voy a seguir tejiendo de la vuelta 23 a la 25 punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya tejí en la vuelta 25. Voy a rematar pero dejando estambre para poder unir esto. Voy a quitar el ganchito de marca. Y lo vamos a poner en la cabeza. Ok. Este. Los ojos. Ahí si sí los pueden poner. A, a, entre la vuelta 41. Y 51. Tú puedes poner tus. Ojitos de seguridad. Esos ahí si sí tú los. Los este. Los manejas. A, a tu gusto. Entonces miren. Esto va a ir. Atado así. Sale. La punta la coso con la otra punta. Así. Ok. Y esta parte lo voy a unir con el cuello. Entonces, vamos a comenzar uniendo el cuello con las orillas. Sé que nos va a costar un poquito de trabajo, pero miren, así. Ok. Así. Nada más estoy tomando el cuellito blanco con lo blanco de la cabeza esto ahorita lo pegamos con con silicón pero dejen que lo acomodo de tal manera saben que lo voy a pegar para que no se me mueva porque se me está moviendo cuando lo, lo uno al cuello entonces con silicón vamos a hacer esto Así. Y lo acomodo de tal manera que quede así. Ok. Lo dejo secar tantito y seguimos cosiendo el cuello. Ok, miren, ya quedó. Esta parte de atrás lo van a tratar de hacer un poquito fruncidito para que quede bien. Miren. Ok. Va a quedar así fruncidito y va a quedar bien. Entonces, ya que quedaron, ya quedó esto, vamos a hacer el velo que llevan encima. ¿Ok? Eso es en color... Ay, perdóneme, se me está dorando mi saliva. Va a ser en color negro. Y eso sí, este... Vean no sé si pegar primero los ojitos ah vamos a hacer la nariz espérenme a ver dejen abro los lentes porque los lentes van a marcar dónde van los ojos yo por eso pongo al final siempre los ojos porque miren Abro tantito los anteojos, así vean, a ver, a ver. Este, Esto sí están, este, vean, van así, ¿ok? Entonces, a ver, voy a pegar. Aquí. Uno. Luego vuelvo a poner los lentes. Más o menos va a ir aquí. Entonces, los dejo secar y regreso. Ok, mientras secan los ojitos, no le voy a poner los lentes porque adivinen que hay que ponerle cejitas. Entonces, con los lentes no se puede. Entonces, ay, vamos a tejer la nariz y con color carne vamos a hacer dos cadenas y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos. Dos. Tres, cuatro, cinco y seis, y cierro con un punto deslizado, jalo, corto y rematamos. Entonces hacemos lo de siempre: la amarre con una y otra de las puntas así. Y empujo el centro hacia arriba y ya quedó. Ahí está. Y vamos a pegar. Ay, 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 ay. ay. Y lo centro. Un poquito abajo de los ojos para que... Ay, no, estos están así. Los lentes queden así. ¿Ok? Vean. <laughs> ¿Ok? Porque la sor, sor María va con lentes. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer las cejas. Ok, miren. Creo que le voy a poner pestañitas. Ay, se pegó, se pegó. Ay. <laughs> y entonces, aquí a esta altura, a la mitad del ojito, voy a hacer el nudo. Ahí está. Y me voy. Así. Así, a ver. Y hago una, dos, tres, cuatro. Ahí, espérame. Ahí está. Dos. Tres. Y me voy una arribita. Y ahí mismo donde clave, clavo para la otra pestaña. La otra ceja, perdónenme. Ceja, ceja. Y así. Si se fijan, estoy dando la forma. Yo jalo y ahí mismo, y me voy a la mitad del ojo, y no jalo demasiado para darle la forma. Y aquí hago la pestaña. Ay, necesito comprarme las agujas más grandes. Ay, le jalé muchísimo. Miren, cuando jalen muchísimo, hagan esto. Ahora aquí voy a cortar y ahorita introduzco este rellenito que se me salió. Vean. De todas maneras, esto no me preocupa porque aquí todavía me falta la me falta el velo. Vean, ya quedó. Es que como agarré tantito resistol. Este de los ojos, vean, se pegó esto, entonces por eso se jaló el, el relleno, ok. Ya que quedó, vamos a pegar los lentes así. Voy a ponerle una gotita de silicona acá y otra acá solamente, y lo tengo que hacer con cuidado. Así, ahí está, ahí está, y la otra gotita va a ir aquí. Así, los dejo secar y vamos a hacer el velo. Okay, vamos a comenzar a hacer el, el velo. Y es haciendo dos cadenas y en la segunda cadena dejo seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cierro con un punto deslizado. Ay, ay, Creo que lo no cerré mal. Espérenme, espérenme, espérenme. Sí. Ahí está. Jalo este. Y en la vuelta 2 vamos a hacer una cadena. Y tejo un aumento en cada punto. Lo tejo. Y regreso. Me va a dar un total de 12 puntos bajos. Me voy a lavar las manos porque tengo mucho silicón. Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Seis veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, tres puntos bajos un aumento seis veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Dos, tres y el aumento. Yo iba en una escuela católica, pero las monjitas de mi colegio eran mercedarias y el hábito era blanco. De hecho, hacíamos la primera comunión con el hábito de las hermanas mercedarias. No tengo yo la foto, la tiene mi mamá, pero se veían tan bonitas, bueno, nos veíamos tan bonitas las niñas, todas vestidas iguales. Y era, era el hábito de, las, de la congregación. Y una vez fui, trabajé en un congreso de puros religiosas no había cada hábito tan hermoso había de claustro que llevaban cubiertas las caras con un velo transparente en tono azul como si fueran viudas pero era era impresionante bueno a mí me gustaba verlas este en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena cuatro puntos bajos un aumento seis veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Ay, disculpen que les vaya contando anécdotas cada vez que tejo, pero es que me acuerdo de cosas y, y luego son cosas divertidas o así. Y entonces, este, lo tejo y regreso. ¿Sale? Entonces, cuatro puntos bajos, un aumento seis veces y me da 36 puntos bajos. Ok, en la vuelta siete vamos a hacer una cadena: cinco puntos bajos, tres, cuatro, cinco y un aumento. Seis veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta. 8, 2, 4, 6, 7, 8. Tejemos una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5. 6 y el aumento 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos lo tejo y regreso ok en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena 7 puntos bajos un aumento seis veces y nos da un total de 54 puntos bajos Voy haciendo el aumento, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 10 vamos a hacer una cadena, 8 puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos va a dar un total de 60 puntos bajos. Lo tejo y regresamos. 8 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, ahora en la vuelta 11 vamos a tejer 40 puntos bajos. Va una cadena y va 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, 40. Ok, dejen marco esta vuelta y vamos a hacer esto. Esta es la vuelta 11. Ahí está. Entonces, ya quedó. Giro el tejido. Y en la vuelta 12 hago dos puntos bajos, un aumento. Ahí está. Un aumento. Nueve veces. Y me va a dar 49 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Dos puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 13 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Espérenme. ¿Sí? Lo tejo y regreso. Y estoy viendo, si sí. sí, yo creo que de la 13 a la 20 no. Dejen veo, porque según yo va a ser un poquito más ya marqué de la vuelta 13 es que son siete vueltas y no es mucho saben que de la 13 a la 25 vamos a tejer punto por punto ok lo tejo y regreso cada vuelta la subo con una cadena giro el tejido y otra vez sale Sí, porque a la vuelta 20 son 7 vueltas y no, siento que todavía le faltaría. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, tejí hasta la vuelta 34. Porque este, ya no les quise decir más porque si no, tenía que primero ver hasta qué vuelta tenía que tejer. Entonces... De la vuelta 13 a la 34 vamos a tejer punto por punto. Son los 49 puntos bajos que necesitábamos. Ahora, ya que terminaron, vamos a rematar y voy a pegar esto así. ¿Sale? Voy a tratar de que se vea lo blanco para que no se vea así como cómo les diré miren así y de este lado así y dejo que se seque Ok, miren, ya quedó, ya la terminé. <laughs> me encantó. Mide 25 centímetros de alto. Vean, tiene su hábito. Los zapatitos también son este por separado. Vean, espero que les haya gustado. Que compartan, que se suscriban, que me regalen una manita arriba un lindo comentario y que si no estás suscrito que te animes a suscribirte y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo tutorial ya saben pueden cambiarle el color del hábito porque depende a la congregación y eso les quedará perfecto ok espero que les guste y nos vemos en el siguiente tutorial bye